Hello, Blanquita. How are you? Hello, Miss. Good evening. Good evening. How are you doing? I'm good. Good. I am Walker. I am kind of excited and with great Okay, yeah, I see. How is the weather over there? Is hot? ¿Está haciendo calor? Yes. Yeah, because Yes. here is like the worst thing ever. I mean, hoy está súper feo el clima, te lo puedo jurar. O sea, de verdad, yo me estoy asando. Yo creo que ya voy a poner el ventilador a ratitos, because I cannot with myself. O sea, de verdad, no aguanto el calor, está horrible. Y ya les voy a contar que ando toda enferma. So, yeah. But it's good to see you, Blanquita. ¿Cómo? De verdad le he informado. Sí, bueno, les había contado toda la semana que iba como en mi proceso de estar enferma. Y creo que hoy que terminé los parciales de una parte de la carrera, o sea, hoy fue el día que, puff, me vine abajo. Entonces, I think that I'm sick. O sea, que la enfermedad dijo, no, voy a esperar a que termine parciales y de ahí la enfermo. But Paciencia. on Saturday, I have the last exam, but that is regarding. ¿Cómo te explico? Llevo especialidad, llevo idiomas con especialidad en turismo, entonces llevo la parte de especialidad y tenemos que dar unas capacitaciones. So I really hope that I'm going to be better. Yeah, I hope so. Hello, Jani. How are you? Hello, Miss. How are you doing? How was your day, Jani? In a day, working You worked? working work worker You worked a lot. Okay. yes. Jenny, can I ask you in what do you work? ¿En qué trabajas? I work in OMG. What is that? Habitat for Humanity. Oh, yeah. I Yes. remember. Yeah, your WhatsApp. Yeah. And there is like what? Es una fundación or something like that? Yes. Okay. Is that ONG. ONG. Okay. ONG, a non-governmental organization, right? Yes. Yes. I see. Yes. Yes. Okay, very good. Yeah, actually that is a very good place most of the times when you are in those kind of jobs. Yeah, you do a lot of things, so it's pretty good. So nice for you. I'm happy for you. Hello, Josué. Hello, Jenny. How are you guys? ¿Cómo están? Tired, or what did you say? Sorry. Yeah, I have a problem. With your computer. Yes. What happened? Oh, I see. It's updating. Yes. Oh, don't worry, it's fine, okay? Actually, today we are going to write a lot. So, hope so you are going to be ready, okay, when we do that. Okay. Hello, Jenny. How are you? How was your day? Okay, Jenny, are you there? Natalie, how are you, Natalie? How was your day besides working? Hola, buenas noches. Good evening. Good evening. Ay, perdón. Ya ando aquí. Okay, very good. So happy to see you. Okay, guys, well, I have some things to talk to you about. Creo que hoy nos vamos a meter solo nosotros. Entonces, tengo tiempo de sobra para tratar con cada uno de ustedes. It's good, actually. We can take advantage of that. So, guys, some things for today, right now. First of all, I want to apologize as every day because I'm going to be drinking a lot of water. And I really want to apologize because today I'm sick. The day finally came. El día por fin apareció. Y hoy fue el día que me enfermé. So
My throat hurts a lot, guys. O sea, sí me duele la garganta. I have fever. I have 39. Well, today in the afternoon I got 39. Tenía 39 en la tarde. So I was like, I just wake up because I was sleeping. So I changed a little bit of the review. Cambié un poquito el review porque sí me siento bastante mal para estarles hablando bastante. However, I didn't want it to cancel any class. Okay, of course, no. We're going to have everything. And you are going to speak. And I'm going to try to not speak that much. But I really want you to speak, okay? Yo voy a tratar de no estar hablando mucho, pero sí quiero que ustedes estén hablando. Igual, chicos, ando en mi modo menopáusica porque aquí en Santa Ana, Dios mío, me estoy asando. So, si ven aquí el gran ruido y me ven así, es porque tengo el ventilador como aquí cerca, okay? Because here in my pueblo, it's like hot. I don't know, where do you live? In the places where you live, how is it? Is it cold? Is it hot? How is it, guys? ¿Cómo está? Hot. Hot. What does it mean in Ciudad? City. City? Yeah. In my city is tropical. No. Uh-huh. It's not hot and tampoco. Neither cold. Okay, so it's not cold, but it's not hot too. So it's like normal. Yes. Where do you live, Josue? In Soya City. Oh yeah, Soya City. I remember that. I remember. Yeah, I show you how to say that in Lesa. Yeah. The pistolitas. Very good. Jani, where do you live, Jani? How is the weather there? Is hot? Is it cold? I live in San Salvador. It's a cold. No. It's a hot. Very hot. Yes. Very hot. Very hot. Yeah, here. Natalie, in which part of Santa Ana do you live? In El Trébol. Yeah, me too. I live here too. Aquí vive también. Yeah, I live next to La Plaza El Trébol. Uh-huh. Yeah, I live there. Like, they used to sell, they solían vender unos panes con gallinas famosos en la entrada del Trébol hace años. So I live in front of that. Yeah, in front of that, next to the mall, the centro comercial. Ya, sé más o menos, creo. Yeah, so you might know how hot it is, right? Está horriblemente caliente aquí. Horrible. Yo tengo la puerta abierta, pero aún así. Yeah, yo se lo juro, I'm swelling, o sea, estoy sudando, se lo juro, se me sale así el sudor. Y no me puedo poner blusas muy heavies, porque pues sí, ¿verdad? Obvio, for you guys. Pero entonces, se lo juro, estoy como enciendo el ventilador, lo quito porque soy pobre y no tengo aire acondicionado, ¿verdad? Lógicamente. Guys, so, besides working, what did you do today? Today I was the cute. I was to cut the hair. You cut your hair. Your hair. You went My to hair. Cut your hair. My hair, yes. Tomorrow I start. Mm-hmm. I will start the gym. The gym? Yes. How much is your weight? How much? ¿Cuánto pesas? My weight is 145 pounds. Pounds son libras. Pounds. 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 I'm gonna write it here for you guys. Pounds son libras. Libras de todo. Okay. Libras
Y todo. 145, very good. You know, I'm fat right now. Ahorita soy gorda. Because I'm not, I actually, let me see, 1 week before starting the classes with you, una semana antes de empezar las clases con ustedes, me había caído y me desgarré los ligamentos de la rodilla. Y tengo la rodilla, o sea, hecha pedazo, perdón. O sea, la rodilla me quedó para acá. O sea, me la acabé. Es un milagro que no me lastimé los meniscos. So, right now I cannot go to the gym. I mean, I cannot do anything, so I feel fat. Me siento gorda. Y ahorita me iba a poner un short y no me cerraba. So, estoy como, oh my gosh, estoy gorda. Yeah. So, who else goes to the gym? ¿Quién más va al gimnasio? ¿O hace ejercicio? No. Me. Prefer being happy. Prefieren ser felices. Yeah. Yeah, me too. So, Yes. Josué. Josué went to cut his hair, and tomorrow he starts the gym. It is for a special reason. Es un motivo especial por lo que vas a comenzar el gimnasio y te cortaste el pelo. No. Está I can't. cerrando, sí. Yeah. The microphone. Is for my, ¿cómo se dice? Cuestión personal. It's for my personal appearance. personal Appearance. appearance, Oh, how, what did you say? ¿Me dijiste aspecto personal o no? no. No, por mi. Para sentirme mejor, Mike. To feel myself better. So, my see my feel. To feel myself better. Para sentirme mejor o sentirme más guapo. Myself better. Oh, Better, yes. myself. Better, yes. Okay, guys, so, sorry. As I was telling you, today it was a review. Unfortunately, most of your classmates didn't arrive. So it's good. It's kind of good because I'm going to have a lot of time for each of you. And today for the review, I did like a test. Para el repaso les hice como un examen que van a tomar. Y Yanni, I was like, no. Yeah, it is better for us to practice with me during the exam because I don't even have the exam for the platform. Yo ni siquiera tengo el examen de la plataforma. So I pick one question or one thing for each topic that we already seen, okay? Tomé una cosita de cada cosita, valga la redundancia, que hemos visto. So De cada guys, tema. yeah, each topic. So guys, let me know when you see the presentation, please. Yes, Okay, let's I work see. on it. So as I was telling you guys today, we're going to have a review before the midterm. You have until tomorrow to finish the midterm. Who already did it? ¿Quién ya lo hizo el examen? ¿O quién ya lo terminó? El Blanquita, examen. El you're done. examen consta de varias partes, ¿verdad? I don't know. Blanquita, tú que ya lo terminaste, ¿les puedes contar cómo es el examen? Blanquita, ¿nos puede dar copia, por favor? No Cheating. cheating, Sí. Dale todo y prácticamente son como ejercicios donde nosotros tenemos que estar lo que nos dice el verbo to be, las conjugaciones. Yo llegué hasta la parte de lección 4, creo. Yo creo que hasta ahí tenía que haber llegado, ¿verdad? Sí, yo también llegué hasta esa lección, Ajá. pero es por parte, ¿verdad? Está Sí. la parte A, la parte B, hasta la H, Ajá. creo, ¿verdad? Sí, así está. Sí. Ok. Ah, pues ya terminé It también. is the part Ya A, B, yeah, ajá. No, yeah. A, B, C, A, B, C, remember, guys? Oh, A, B, C, D, Yeah, E, F. they already know that. Okay, guys. Okay, mis niños, mis pollitos. So, okay, ya vi que algunos de ustedes ya terminaron el examen y todo, y eso está súper bien. Hope you get, better and you have a good grade. Espero que salgan muy bien y que tengan buena nota. However, guys, I Primero think that you always have to practice, right? Yo creo que siempre hay que estar practicando.
So it is not an issue to work more and to practice more, right? I'm even learning every day. Yo siempre igual sigo aprendiendo todos los días. So we are going to have a practice, all of us together, and we are going to have this little test that I have here for you. What are we going to do? We have 10 questions or 10 points, 10 puntos o 10 preguntas que son de escritura y de speaking. ¿Por qué no les puse como la respuesta o opción múltiple y cositas así? Porque necesito que ustedes me aprendan a escribir de cero y que me aprendan a hablar, ¿ok? Porque para ponerles un audio y ponerles opciones ya está la plataforma. So I'm not going to work with that. I really want you to be writing. Quiero que desarrollen habilidades de escritura y habilidades de speaking. So, what are we going to do for today? As you know, I always show you the agenda. However, because today is the review, I'm not going to show that. But if we finish with time, we are going to play a little piece of a movie in English. Si terminamos a tiempo, le voy a poner una pequeña partecita de una película en inglés. ¿Ok? Hope Okay. so, que no nos vayan a banear, espero que no nos vayan a banear el video por derechos del autor. Hope so, hope so, hope so. Let's pray with me. So, guys, let's start right now. This is the activities that you have to do right now with me. Okay. Number one, you have to write one sentence for each pronoun using the verb to be. Primera pregunta, me tienen que escribir una oración por cada parte del verb to be. Recuerda que vimos I am, you are, she is, he it, is, it is. So, con todos esos, me tienen que escribir una oración por cada uno. Ese es el primer punto. Y puedo repetir el complemento. No. No, Tiene no. que ser ¿Cómo? diferente. Yeah, Okay. tiene que ser diferente cada oración. it has to be different. Yeah, because actually the complement doesn't make sense if you are speaking about other things, right? For example, if the complement is in plural, you cannot use it in singular, right? In the singular form. So yeah, you have to use it differently. So en esas, ¿cuántos son del verb to be, chicos? ¿Cuántos son en el verb to be? Siete, seven, There are more. Let me see. we I are, am, you they are, are, he is, you she is, are, are, they are. Seven. seven, Seven. 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 Of course. So it's like, I know, guys. Of course. Yeah. So you have to make it in this part, you're going to make seven sentences, okay? With any complement, con el complement que ustedes quieran. Point number two, you have to write two sentences using the possessives. Who remembers about the possessives? ¿Quién se acuerda de los posesivos? I, your, her, his, Yours, it's, ours, whatever. No me acuerdo del otro. Okay, you have to Ayuden, remember ayuden. that. Help me, please. Help me. Today is the exam. I'm giving you a review today. Me no speak English today. Help me, classmate, please. Oh, you see, no teacher. Yeah, so help him, classmates. Help. Yes. So you know, in that one, you don't have to use all the possessives. You only have to pick two, and you have to write two sentences. Tienes solamente van a escoger dos y escribirme una oración por cada uno que escojan, ¿verdad? Point number three, Okay. it is a speaking part. You're going to spell your last name. Su apellido me lo van a deletrear. ¿Por qué me lo van a hacer speaking? Porque lógicamente, ¿verdad? No me lo van a hacer escrito, chicos. Obviously, right? I'm Solo sick, el but apellido. I'm sick. ¿Cómo, Blanquita? Solo el apellido sería Solo el deletrear. apellido. Yeah, only your Ah, last name. Yeah. vale. Later, you have a second speaking time. You're going to tell me your telephone number, cell phone number, home phone number, work phone number, el que quieran. Un número de teléfono para que sea de ustedes. Igual, ¿por qué no me lo van a escribir? Lógicas razones, ¿verdad, guys? Yeah. So, number five, write one sentence using demonstrative pronouns. ¿Quién se acuerda de los demonstrative pronouns? Demonstrative pronouns.
No me acuerdo si eran pronouns o era otra O. Yo, pero sí me acuerdo que eran demostrativos. Sorry, I'm kind of blind. Determinant, demonstrative, Determinant. is, yes. Yeah, those ones. Thank you so much. Who remembers about that? Determinant. No. No. Determinant is... Remember when we remember when we were in classes and I asked you to show me something? Something that you have with you on that moment. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en clase yo les decía, agarren cualquier cosa y me la enseñan, que es algo que tienen con ustedes? Ese es el demonstrative pronoun. Sorry, determinant. Que les decía, es algo que this, tienen aquí, that, es algo que está allá. Yeah, you this, remember? Y those. Yeah. Ya ven, chicos, que se acuerdan cuando les pongo las prácticas, de tanto que los molesto. Ah, dale. Yeah, okay. Determinant. Peter, you have number six. You're going to give me a little description or where is your house is using the prepositions. Who remembers the prepositions? Under, in, on, next to, in front of, behind, between. Because. Behind, yeah. Become. Okay, very good. So, chicos, en esa como no me, no, me lo pueden decir o me lo pueden escribir. Ahí como ustedes quieran, la descripción como puede ser, my house is bla, 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 y ustedes comienzan, ¿verdad? Como hicimos en las prácticas. Okay, number seven. You're going to write at least three questions using the WH questions with the verb to be, and you're to ask to a partner. Me van a escribir al menos tres preguntas usando las preguntas de WH con el verb to be, que son las que vimos el día de ayer. ¿Se acuerdan que las estuvimos repasando y vimos que habían más preguntas? Yes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, me van a escribir al menos tres preguntas para preguntarle a un compañero de aquí. ¿Sí? Pueden usar cualquiera. La idea es que me usen diferentes en cada una, ¿verdad? En una me pueden usar where, en una me pueden usar when, en una me pueden usar why, whatever you want, it's fine, guys. Pero que sean diferentes. Number eight. You're going to tell us two sentences using different kinds of numbers. Perdón, chicos. Me van a decir dos oraciones utilizando diferentes tipos de números. Recuerdan que aprendimos en los números que se podían decir, por ejemplo, I am tantos años, o tengo tantos años de experiencia en algo, o hacer una pregunta. ¿Se acuerdan de que vimos eso con los números? Que los vimos utilizados en diferentes cosas. So you have to write two sentences or two questions using the numbers. And you're going to tell me because I wanna hear how do you pronounce and how do you say the numbers, okay? So number nine, you're going to describe yourself using adjectives. Ayer la mayoría me mandó la tarea, very good job. Jani is like, oh my God, yo sabía que se me olvidaba algo. Don't worry, Jani, it's fine. I am forget you. You Sorry. Forgot it. I am forget. Sorry. Sorry, not yeah, don't worry, guys. It's fine. Because if you didn't practice yesterday, you're going to practice today. So it's fine. Por eso les había dejado la tarea, para que ahora no les costara tanto. Pero ahora van a practicar igual. A los que ya me mandaron el audio y no se los he revisado, perdón, chicos, pero ando, que me muero y he estado en el peor parcial y ya los terminé. So today I'm going to check that, okay, and give you feedback. And you're going to describe yourself using adjectives. You are going to write it, and later you're going to say it. And number 10, you're going to present yourself in front of the class. In front así of... como el primer día, ¿se acuerdan que aprendimos? I am tal persona, my name is tal. Que les dejé una tarea de eso. ¿También se acuerdan? No I remember. I live in tal place. I am from tal lugar. I am tantos years old. Yes. I am a professor. I am a professional. I am a student. You remember that? Yes. Okay. So, chicos, estas son las actividades que vamos a hacer el día de hoy. I know that it must seem like a lot. However, it's going to be so easy for you. Yo sé que puede parecer que es bastante, pero va a ser fácil para ustedes. Yo sé que ustedes pueden. Chicos, pregunta respecto a las actividades que tenemos que hacer para hoy. Entonces, en la última actividad, nosotros tenemos que presentar frente a la clase, ya como lo hicimos la primera vez. Exactly. Teacher. Tell me. Tengo una pregunta, pero no referente a esto.
Mencionó que cheating es copiar, ¿verdad? Pero está conjugado. Entonces, no es verbo, ya es el verbo así Ya es el, o cheat. copiando, dice. Cheat es el verbo. Ok. Ayer ya te lo puse conjugado, perdón. Verb in the base form. Cheat es Copiar copiar. en un examen, ahorita te lo pongo. Ahí te lo puse, mira. Entonces, cheating es copiando. Copiando. I am cheating. Okay, thank you. The same that you wanna do, guys. Lo mismo que ustedes quieren hacer. Be cheating. Un No. examen. Cheat es el verbo en la base form, se le llama en inglés, que es en la forma infinita, ¿verdad? En la forma base. Y de ahí antes de conjugarlo. Entonces el verbo es cheat. Okay. Guys, any question regarding the activities that we have for today? No. No? Okay, so, guys. So it's 7:26. You have until 7:40. Tienen hasta las 7:40. José Okay. me acaba de decir, what? You have until 7:40 because it's easy. If you need any question, I'm going to be here with you, right? Trabajador se dice worker. 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 Worker, ¿me lo quiere decir que alguien es muy trabajador? Yes. I'm very worker, puedes decir. I am an excellent worker. Okay. It's fine. That is the best one, actually. Very good. Estoy silenciando, chicos, porque escucho que estoy sacando todo lo que tengo dentro de mí. Okay, so that's the reason why, but I'm here. Teacher, I can use the classmate en vez de nosotros. Yeah, No, bueno, you yes. can. Yeah, because you are classmates. O sea, ustedes, ¿verdad? So, en tu caso sería we are classmates. So you can use it. Pero, ¿cómo diría mi clase o la clase para tomarme yo en cuenta? The classmate. The Okay. classmates, yeah. It's fine because the classmate, los compañeros de clase. O podrías decir, si lo quieres hacer más específico, our group of students in the class. Puedes decir también así, mira, our group of students in the class. El grupo, nuestro grupo de estudiantes en la clase. If you want to do it like more specifically, right? Eso es para possessive, ¿En qué ¿verdad? lo quieres usar? En pronoun. In prana, in Ajá. which one? Let me see. En we, nosotros. Oh yeah, you can use classmates like that. It's fine. Yeah, I got Okay. it. Yo sé que el contexto es que ustedes son los compañeros. So it's fine. I thought that it wasn't on the other one. So very ¿Cómo se dice eso es tuyo? That is yours. That is cheating. That is cheating. Cheating. That is cheating. Es estar copiando. Because you're asking me. Lo que me acabas de decir, that is cheating. Because I told you one answer. That is fine, it's fine. Sorry, No, sorry. it's fine, don't worry. I love you. I love you. You asking the things. Me gusta que me preguntan de todo, chicos. Está bien. ¿Cómo vamos, Blanquita, Natalie? ¿Cómo vamos? Bien, por ahorita.
Good. Blanquita dice, Good. good, teacher, yo 10 me saqué en el examen, me está diciendo Blanquita. Hola. Natalie, how are you? It's good, yeah? No, why? Justo ahora no se me ocurre nada. Okay, try to be Ya calm, okay? nada, 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 Try to nada, be se lo calm. prometo. Acuérdate que este es únicamente, o sea, es un repaso. Aquí yo les puedo ayudar porque ya desde lunes estos temas yo ya no los toco. Entonces, quiero que, o sea, que les queden bien claros. Por eso es que les estoy haciendo esto. O sea, Teacher, tranquila, o sea, te puedes equivocar, no hay problema. y O sea, usted claro. hasta qué módulo nos va a enseñar? Ah, no, solo este, fíjate. Ahorita solo Oh. estoy con este en módulo, sí. Bueno. ¿Tú? Okay. Blanquita, ¿me dijiste algo? Sí, con it es para referirnos a cosas, ¿verdad? Como objetos It. o Ya. ambos. Yeah. It también lo puedes usar para personas, acordate. Fue lo que les enseñé que it lo usamos para todos si queremos. Ah, Si lo quieres también usar para una tiene. persona, lo puedes usar para una persona, pero úsalo mejor para objetos para que no te vayas a confundir. Ah, okay. Very Yeah, Josué, regarding your question, I think that well, right now we finish, I think on April 13th, the level with you. So I don't know if I'm gonna be able. I don't know if they're gonna tell me to continue with you on the next level. I would love to. De hecho, me encantaría seguir con ustedes because you are a very nice group. La vamos a pedir, teacher. Yeah, it's fine. Yeah, I would love to. Sí. El otro módulo ya es, quiero ver, o sea, ya creo que para principiante 2, creo. Creo que es principiante módulo 2. So it's very good. You're going to start there. Ahí van a comenzar ya con cosas más específicas. Ya van a comenzar con conjugaciones. So it's very good. Teacher, Tell me. but you always. No sé cómo decirlo, pero Try, try. usted siempre nos podría ayudar aunque no estuviera en la clase. Of course, Consultar. yeah, of course, guys. Remember that you have my WhatsApp. So just let me know. Just reach me. You know that I'm always on the phone, right? So just reach me. If I'm not with you anymore in the classes, yeah, just reach me if you need any question or you don't understand something. Porque lo que estoy tratando de hacer yo es enseñarle, acuérdense que yo les enseño a mi manera, right? I teach you in my way, porque a mí me gusta que la clase sea súper dinámica y que no se me duerma, porque yo sé que la hora es bien pesada. Y yo sé que la, o sea, a mí me, miren, a mí, yo soy estudiante, o sea, that's the reason why I try to be like this with you guys, because I'm still a student, so I know how you feel. Yo entiendo cómo se sienten de que vienen a una clase y que está aburrida. So, yo porque les enseño de esta manera dinámica y que me gusta que pasen hablando todo el tiempo. Entonces, espero que si no están conmigo en the next level, you're going to get this someone that works like the same or better. Espero que van a tener alguien que trabaje igual o mucho mejor, porque hay muy buenos profesores. My classmates are very good here. Like, yeah, they are so good. Some of them sound very native. Algunos de ellos tienen una pronunciación que suenan como nativos. So very good. Yeah. So don't be afraid of making changes, right? You're going to be fine. You're going to be fine. Hope so. I'm going to still be with you when we are done with the group, but we will see, guys. Vamos a ver qué dicen. ¿Cómo se dice grande para números, Big, cantidad? big, big. Teacher, help me, please. Tell me. Repeat. Possessive are my, your, his, her. No. Yeah. Yeah. Very Thank you. good. Yeah, you remember that. I love that, guys. Siento que están aprendiendo. Eso estaba hablando ayer con Blanquita. Ahorita en lo que están trabajando, we can talk, right? Yesterday I was talking with Blanquita regarding that, and I told her, y le dije de que siento que ustedes están mejorando súper rápido y que están aprendiendo bastante rápido. Chair, is correct. Perdón. Is correct saying my family is big. Yeah. Yeah, I have a big family too, so yeah.
Good, 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 guys. Teacher, ¿cómo se dice, compañeros? Classmates. Ah, me imaginé. Gracias. Classmates de clase, si son compañeros de clase. Gracias. Thank you. Welcome. Chicos, háganme un favor. Voy a salirme de. Ahorita me voy a mover de pantalla. Avísenme si les cambia la pantalla o si siguen viendo PowerPoint. Siguen viendo PowerPoint. Yes. Ok, fine. I'm going to check the video right now. Indeed. How do you say enfermos? Personas enfermas. Animales enfermos. Sick animals, vamos a ponerle. Sick animals. Para decir nuestros perritos están enfermos. Our dogs are sick. Sick are sick. Are sick. I wrote you there in the chat. Sick es enfermo entonces. Sick es de que estoy, es alguien que está enfermo. Enfermedad es otra cosa. Okay, thank you. Very good. Chicos, ¿alguno de ustedes ha visto películas de Disney? Sí, les gusta Disney. Yes, okay. So I'm going, Anime. okay. Anime. Anime. Yes, for my son. For your son. Yeah, okay. You know, I love, keep working, guys. Sigan trabajando, les voy a hablar de todo lo que están trabajando. I do love Disney, like yo soy una obsesionada con Disney, o sea, sí, de verdad, les juro. O sea, yo de hecho, mi cuarto creo que tengo cosas de peluches de Disney todavía, como que soy niña. And I still see the movies and those things, todavía ve tengo el Disney Plus, lo pago solo para mí. Porque yo ahí paso metida viendo. And it's pretty good, right? So, Pasa metida. sí, paso metida viendo todo en el. Ay, José, José, miren, ya José me hizo sentir mal. I'm sick, guys, so that's the reason why. No, I'm kidding. Sorry. Yeah, it's fine. O sea, paso viendo las películas a cada rato. Y son películas que ya me puedo de memoria. O sea, ya me las puedo de memoria, yo las sigo viendo. Se lo juro. Guys, you still have 5 more minutes. 5 more minutes. No. 5 more minutes. Let's work, let's work. Because I want to hear. If no, you have to send me that as a homework and you have to wait for me to check it, right? So you can do that if you want. Si quieren, a las 19:45 les voy a hacer las preguntas del speaking, ¿ok? Porque esas sí se las tengo que hacer aquí. Y las otras preguntas, si no me las han terminado, las escriben en una hojita de papel como que fuera examen. Le toman captura y me la mandan. ¿Ok? If you haven't finished. Pero pónganme quién son, niños, porfa, porque yo de verdad, o sea, a veces se me va la onda y solo algunos los tengo agregados. Okay. Thank you. Ya comenzamos. Yeah, are you No. ready? No. Oh no. 7:45, okay? At 7:45, we're going to start. Because I want to put you some music. Quiero poneros un poquito de música en inglés. Teacher, Tell me. ¿puedo en una pregunta de WH, puedo decir, por ejemplo, Joshua, comenzar así la pregunta, Joshua, what is your favorite part
Parts body. ¿Cómo sería? ¿Cuál es La parte de tu cuerpo. la parte de Part. tu cuerpo que más te gusta? Part. Okay. What is your favorite part of your body? There you go. No me vayan a copiar, compañeros. Ay. Ay, la blanquita dice, ya lo terminé, te va a decir la blanquita. La Natalie ni atención te está poniendo. Está concentrada. Y la Yari también, she's like, ay, qué día, o sea, lo que quiera. Dice Chicos. demostrativo. ¿Cómo dije que íbamos a hacer ahí? El demostrativo es una oración, si no me equivoco, permitidme. No. Sí, es una oración. Me tenés que escribir usando un demostrativo. Very good. Chicos, ¿quiénes de ustedes se metieron al grupo a la reunión que vamos a tener más noche de conversación? Aparte Yo, de Josué. mi. Ok, very good. ¿Mi? Natalie, tú no te metiste, ¿verdad? No, ok. It's fine. Y Blanquita, tú ya. Yeah. Okay, very good, guys. You're ¿Mi? going to meet my other babies. Van a conocer a mis otros bebecitos. Ah, Blanquita. vayan. Oh. You're going to meet my other little babies. Yeah, van a conocer a mis otros bebés. Yo les hablo como que fueran mis niños, porque para mí ustedes son mis niños consentidos y preciosos. Oh. But I'm younger than you, so soy más niña que Oh, ustedes. listo. So. Richard, ¿cómo se dice cuántos años tuviste el año pasado? ¿Cuántos años cumpliste? Ah, cumpliste. Yeah. How many years? Voy a poner here gap we got last year. Pero voy a poner así porque es más fácil. Guys, De los prepositivos, ¿cuánto de todos vamos a hacer o solo uno? ¿Del demostrativo? Preposición. ¿Del preposition? Preposition. Only one is fine. Solo uno está bien. No worry. Ah, okay. Yeah, very. Chicos, voy a silenciar el micrófono. Díganme si escuchan lo que voy a poner ahorita, por favor. Okay. ¿Escucharon? No. Okay, good. No. Thank you. 1 minute, guys. 1 minute. Let's hurry up. Okay, guys, 7:45. Who's ready? Teacher, tell me please, para decir, yo peso. My weight is My weight. my Thank weight you. is tantas pounds.
Ahora te los pongo. Ahí está Okay. el chat. Very good. Guys, who's ready to start with the speaking part? ¿Quién ya está listo para comenzar con la parte de speaking? Para que se los evalúe. Okay. La parte de speaking sería la 3, 4, Y la 10. 5. Ah, only. Two, no, let me see, number three, number four, 6. number eight, and number 10. Y 6. No. No, no, it's fine. You have to write that. Okay. Yeah, it's fine. So you're ready? Yes. Okay, let's go, Josué. I'm gonna give me a second. I'm gonna bring something. Give me a second. Solo dígame cómo y se deletrea. Mi apellido se deletrea. ¿Cómo lo diría? The spelling of my last name is. The spelling, okay. Yeah. Hello. Wait a second, wait a second. I'm gonna write that for wait a second. Ma the Wait spelling a me second. dijo. The spelling of my last name is. Of my last name. Yeah. Hello, Okay, wait a classmate. second, wait a second, wait a second, wait a second. Wait a second. I'm writing your name. Okay, Josué, number. Okay, let's go. Hello, classmate. My last name is Joachim. The spelling of my last name is Joachim. My phone number is 7 7 5 3 5. Me equivoqué. Again. Repeat. Repeat it. My phone number is 7 7 5 3 5 2 2 0. My name is Josué. Arsenis Galdames Joachim. I live in Soyapango in San Salvador. My favorite food is pupusas. Elotes locos. I would live in Canada because it's a big country and beautiful country. I am 31 years old, and I am 1.69 meters, and my weight is 145 pounds. I have 11 brothers. Brothers is per. Yeah. Así se dice, hermanos. Yeah. Okay. And only that. Very good. Claps for Josué. Claps for him. Guys, claps for him. No sean malas niñas. Claps for him. Aplausos. Solo Yeah, porque soy el okay. único varón. Pero porque sos el único niño. Okay, Josué. Very good. Just to confirm, your last name, Joachim. Joachim. Phone number 7753-5220. 31 years old. 1.69 meters. 145 pounds. And you have 11 brothers. And you would like to live in Canada.
You would like to live in Canada. That is the only mistake that I found with you. Solo ese es el único error. Que dijiste, I would live. Y me tenías que decir, I would like to live. Me gustaría vivir. Okay? But that is, yeah. I would like to live. Me gustaría vivir en. Pero ese es un tiempo que todavía no hemos visto. Okay? So you have 10 on your speaking. Very good. 10. Very Thank you. good. Very good Thank you. job. Who wants to be the next one? Who's ready, girls? Me? Let's go, Yanni. Wait a second, I'm just sending the grade Solo si four. me ayuda recordándome cuáles son las que tengo que hablar. Tengo la 3, la Number 4. and 10. Gente, nada, no hice la 10, pero voy a tratar de improvisar. ¿Qué me Okay, hace fine. falta? Okay. Because Yo we check your improvisé. WhatsApp. I send you the feedback. Okay, thank you. Let's Good go, Yanni. evening. Good evening, guys. The spelling my last name is P-E-R-E-Z. My phone number is 7-8-6-8-4-4-4-8. And the phone number of my office is 2-5-1-0-2-0-4-2. And the phone of the shore is 7-7-3-0-6-5-9-3. I am 42 years old, and my weight is 126 pounds. Where do you live? Next, I live in San Salvador. In my house next to the park, in front lives my mother Very good. only. Okay, only that? Sí. Falta el 10. Okay, let's go. Sí. I am business administrator. I work in the OMG, in the construction house, the poor person in El Salvador. I like finance. Very good. I am a Mary. I have a son. He is 3 years old. And he is my love in my life. Very good. Only that, Jenny? Thank you. Claps for you. Very good, Jenny. Okay, Jenny. So the spelling is Perez. Very good because you pronounce very good the Z at the end. You made the sound very well. The phone number, you gave me three phone numbers, and those three are very good. So I'm going to give you a plus for that. You have 42 years old. Yes. Your weight is 126 pounds. You are married. That is the feedback. You told me I am a Mary. Yes, I am Mary. Okay? That is the only feedback. You have a son, you live in San Salvador, you're used to the prepositions, and you tell me that your son is the love of your life. Yeah? Yeah, very good, Yanni. Very good job. Thank you.
Very good job. I'm going to. Can you send me a message right now so I can send you the feedback to WhatsApp in this moment? But you see, wait a second. Está coreano, sí, no se ve. But you have 10. I read you here, you're 10. Very good job. Chicas, tengo tiempo para una más. ¿Quiere ser Blanquita o quiere ser Natalie? Blanquita, let's go, Blanquita. Para decir mi apellido, my last name. No te oigo, Blanquita, se te está cortando. Si no, te va a tocar mandármelo por WhatsApp como te pasó aquel día, ¿te acordás? Sí, ahorita no escucho. Es que se te está cortando, pero tratemos. Si no, no, también me lo mandas por WhatsApp, ¿oíste? Ah, ok, está bien. Thank you. Natalie, you're ready? Or you're going to send me on WhatsApp? Sí, estoy lista, pero bueno, lo puedo más o menos va. Pero está empezando a pringar. Si no se me escucha, lo siento. Porque okay. Hagamos algo entonces. Mándamelo por WhatsApp, ¿oíste? Para que tengas tiempo y me lo mandes con tiempo, ¿oíste? Porque vale. Les quiero enseñar partecita de la canción que les había dicho, ¿ok? Quiero ver quién me acaba de escribir. Ya ni me escribiste ahorita tú. Oh, perdón, perdón. ¿Quién me está escribiendo? No. Oh, Jennifer. Ok, I got it, I got it. Ok, Jenny, me escribís para que te mande tu 10. Tu 10, ok. Y ustedes, chicas, mándenmelo por WhatsApp, porque igual me tienen que mandar lo demás de la actividad, ¿se acuerdan? Sí, ¿sí? Está bien. Ok, sí, chicas, sí, perfecto. Teacher, sí, todavía le podemos mandar la tarea de ayer, perdón. Sí, of course, yeah. Thank you. You can tell me everything, as we usually do. Yeah. Igual, Josué y Yanni también me tienen que mandar los otros puntos, me los escriben y me los mandan, ¿ok? So, Josué is like, what? Okay. No problem. Okay, thank you so much. So, guys, let me have here. Déjeme tomarle una foto a las actividades, por favor. It's fine. Okay. No! No, I'm going to send a picture, guys. It's fine. Don't worry. Le voy a mandar eso. Okay. Quiero ver si me deja compartírselos. Espero en Dios que sí se oiga. Yo creo que le pongo foto. Yeah. Let me see, guys. Ahí se los mandé, chicos. Compañeros. Oh. How do you say? Thank you. Thank you. Good. Thank you. Okay, guys. Let me see. Ok, díganme si escuchan. ¿Escuchan? ¿Escuchan o no escuchan? No. 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 Wait a second. Hey. Let me see if you hear. Is this favorite for my song? Yeah. So, guys, what are we going to do right now? We have 2 minutes. So, we are going to hear this song. Ok, vamos a escuchar esta canción para que nos familiaricemos con el inglés, ¿ok? Yes, okay. Let's go. Dino, aquí voy. Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Bien, chicos, les voy a tener que quitar la canción porque ya son las 8. So I have to go with the other group. I'm going to stop sharing right now. Okay, guys, so
Con esta canción, yo les voy a mandar una actividad para después, ¿ok? Y creo que es lo que vamos a tener conversación más tarde. Vamos a agarrar música, ¿ok? So be ready for that. Lo vamos a comenzar a las 9 y 15, si no me equivoco, les había dicho, ¿verdad? Solo me van a dar chance de que me baje, ¿ok? En la meeting dijo, ¿verdad? Sí, En en la Google Meet última. lo voy a hacer. Yeah, it's better. Yeah, it's better. So, guys, it was a pleasure to be with you. Gracias por estar aquí en la clase y gracias por la participación. De verdad, me siento muy orgullosa de ustedes, de cómo están avanzando. Ahorita que ya los escuché, o sea, hace una semana y media no me podían decir ni lo básico y ahorita ya me hicieron una mega descripción. So I'm very proud of you. Estoy muy orgullosa de ustedes. Sí, chicos, so sigan adelante. Hagan el examen los que no lo han hecho. Les deseo muchísima suerte. A los que lo voy a ver más tarde, los veo más tarde. Y a los que no, pues los veo el día lunes. Enjoy your weekend, guys. And kisses and hugs for everyone, ¿ok? Cuídense. Y me mandan la información, me Okay. mandan el examen. Ok, thank you. Bye, take Bye. care. Thank you. Bye. Un Bye. Eren.